tienes tu lado bueno. Tan malo no eres. Soy hincha del Boys. Yo si no fuera hincha de la U, sería hincha del Boys. Solo un bueno puede ser hincha del Boys, como yo. ¿Por qué eres hincha del Boys tú? Porque me gusta, pues. El Boys el año 66 estaba para campeonar, estaba puntero casi todo el campeonato, yo tenía 10 años de edad. Mi hermano es de la Alianza y entonces yo tiraba para la U para hacerle la contra y el Boys y de repente se enfermaron varios jugadores del Boys y la U lo pasó en la última fecha y subcampeonó nada más. Campeonó la U, segundo estuvo el Boys. Entonces yo dije, ah no, pues esto es injusto, gran equipo, debió haber sido campeón. Y de ahí se... ¿Del lado del proletariado te pusiste? Del proletariado. Seguramente en claro, la U había equipo... dirigentes apristas que le metieron bocado no, a la no, gente. No, 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 ahí estaba otra gente. Ese era el equipo de Parra, Gamilera, Cazorla, Ferretti, o sea, la gente, estaba Rivero que recién comenzaba, Muñante que estaba en la punta derecha, Carlos Solís en la izquierda. Después vino y hago una promoción con Walter Daga. Es un equipo que se mantuvo bastante sólido un tiempecito y después, claro, siempre hemos estado así hasta el 80. Yo me metí un poquito cuando en la universidad con algunos amigos nos metimos a apoyar la gestión del comandante Labarthe. Claro. En el 83. Bueno, terminan campeonando. Y en el 84 se campeonó, pues. Bueno, era un buen equipo, ¿no? Claro, era un buen equipo donde estaba Chacal Herrera, que acaba de morir de arquero. Estaba Cachorro Gardel, Raúl Hurtado, Gil, Puntriano, Stucky, Puntriano estaba Pato Cabanillas, sí, el Pato Cabanillas, o a pisar pelota, sí, Abel Batón. Y el último Boys, a mí el último Boys que me llamó la atención y que yo me iba al Telmo y un día me acuerdo que te me echaste con una gente de la Alianza ahí en el Telmo. Ya. No, perdón, en el Miguel Grau. En el Miguel Grau. Miguel Grau, me acuerdo ese día que un par de combos subieron por ahí. Sí, perdimos. Con Adao, París. Marquinhos. Claro, claro. Anchisi. Claro. Sí. Y la pesa un no. Eso fue cuando bajamos y con ellos regresamos de nuevo, ¿no? Joder, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién fue Pocho Rospigliosi? ¿Quién fue Oscar Artacho? Bueno, para los chicos que no tienen idea, ¿quién fue Eduardo San Román, Rulito Pinasco, Martínez Morosini? Bueno, creo que nuestra generación escuchó fútbol a través de Ovación, ¿no? Donde se hace deporte, ahí está Ovación. En Radio El Sol, me acuerdo, ¿no? Ovación de Radio El Sol, un Perú en sintonía. Un Perú en sintonía. Y ahí estaba la voz de Portanova, por ejemplo, que era narrador de noticias. Cuando yo era chivolo, a mí me encantaba narrar los partidos de fútbol imaginariamente, ¿no? Claro. Yo me computaba futuro narrador, o sea, no comentarista, sino narrador. Yo me metí al baño con mi álbum de Navarrete y mi revista Ovación, pues, ¿no? Y bueno, el álbum que yo junté era el álbum Ídolos del fútbol peruano. Yeah. Todos los equipos con eso fue para el Mundial del 70. Pocho fue el gran showman es el que le puso el show al fútbol peruano. Sí, sí. Sobre todo cuando entró a la televisión. Ahí hizo unas cosas espectaculares. Tenía a Coco Cárdenas, por ejemplo, que se ponía unos sacos, los sacos rojos, etcétera. Y las empanadas. Y ahí sabía hacer televisión cuando hablaba de ya vienen los goles de Cubillas y hacía show, ¿no? Un poco como la Peña Ferrando, que lo hacía en el mundo hípico, ¿no? Claro. Porque entre Carrera y Carrera, Ferrando también empezó a hacer la Peña. Era lo máximo. Pero Pocho lo trasladó al ámbito del fútbol. Con Juan Iglesias, con el Chino Chung. Juan Iglesias, gran narrador. Con Lalo Archimbó. ¿No? Sí, sí, sí. Lalo, claro, estaba Chivolo ahí. Lalo. Y después las broncas, eternas broncas entre Rolly Cadillo Ejalde Godos. Y además Enrique Valdés. El narrador comercial que era Hernán Villalobos. Claro. ¿No? Uno los conocía porque los escuchaba. Además, yo recuerdo que en el estadio todo el mundo llevaba radio. Y escuchaban, claro, los comentarios, ¿eh? Claro. Todo el mundo escuchaban Ovación. Además eran los del 5, que eran Pocho Rospigliosi y Martínez Morosini narraba. Y en el 4 estaba Rulito Pinasco y estaba Eduardo San Román. Claro, Javier Rojas Campo Verde. Claro. ¿No? Era bien bacán. Sí, era otra. Sí, además el Perú ganaba, hermano. Sí, claro. 75 campeonamos en el sudamericano, 78 vamos al Mundial, 82 vamos al Mundial. Después salía sí. Salima de bicampeón, el Boy fue campeón. Sí. La U era subcampeón de América. Esa década fue prodigiosa. Sí. Sí, claro. En radio también estaba, no te olvides, Oscar Artacho, que era anterior. Claro, Artacho. Era uno de los, el primero, digamos. Pocho entró un poco después, ¿no? Y había un argentino que se llamaba Lucho Garro, que era muy atildado a la hora de sus comentarios, ¿no? ¿El mejor comentarista que tú has escuchado?
Bueno, a ver, el mejor comentarista creo que ha sido San Román, Eduardo San Román. A mí me parecía muy bueno Enrique Valdés. Sí, Enrique Valdés también. Tenía una voz de un poco de pito, Enrique Valdés. Pero sabía. Sí, ya. Sí sabía de fútbol. Y otro, ¿sabes quién? Uno que después entró a la federación, me acuerdo que sabía de fútbol, se llamaba Valdés Reluz. Luis Valdés Reluz, pues, claro. Que fue jefe de prensa de la federación, sí, en una época. Ese pata se sabía la alineación de todos los equipos de todos los tiempos. Tipo Marrufo. Sí. Marrufo es un monstruo. Era un, así, Marrufo, Peter Arévalo. Era... Daniel Peredo se sabía la... Decía, dame el Defensor Lima del 78 y comenzaba a recitarlo. Sí, increíble, ¿no? Increíble, sí, sí, sí. Vámonos a la pausa para comentar una noticia internacional con Mauricio Mulder. Paolo Nova, el tribunal arbitral... Le había dicho que se suspendía. Él fue al tribunal de Suiza y en Suiza la justicia le ha dicho a Paolo no va. Vámonos a la pausa y regresamos con Mulder.